Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este su programa Tu Sabor Deportivo, un programa de deportes que trae cargado de emociones, trayendo todo lo fascinante del mundo deportivo durante toda la semana. Domingo de 1:30 a 2 de la tarde, por aquí, por Canal América, en el 1014 de Optimum, para todo Nueva York, New Jersey y Connecticut. Hoy, en nuestro primer programa, programa piloto, como muchos le llaman, tenemos el placer y el honor de estar aquí presentes con uno de nuestros auspiciadores. Estamos aquí en Costamba Lounge, en Paterson, Nueva Jersey, en el 366 de la East 18 Street, en Paterson, Costamba Restaurante, y nos acompaña una persona muy especial, un locutor, dueño de la miafm.com, aquí en Paterson, Don Manuel González. Don Manuel, un placer para mí compartir con usted esta edición de Tu Sabor Deportivo. Para mí, más que un placer, es un honor, un verdadero honor compartir este primer programa que tú me has invitado. Te agradezco mucho la invitación y poder saludar a los televidentes que se van a dar un banquete con este programa deportivo que se llama El Sabor Deportivo. Así es, Don Manuel, estamos aquí en la I-18 Street, pero sabemos también que Costamba no solamente está aquí, está también en Madison Avenue, tengo entendido. Así es, en Madison Avenue 710-712 está Costamba Lounge, Guira y Tambora. Pero eso, ahí tenemos 3 años. Comenzamos aquí en la 18, que tú mencionaste, 366 East 18 Street, hace 20 años. ¿Y también luego, la parrilla latina? ¿Eh? ¿La parrilla latina también? No, esa es parrilla Costámbar. Parrilla Costámbar. Parrillada y lechonera Costámbar en el 2, en el 196-198. Bueno, ahora me estoy enredando todo con las direcciones, que son 3 que tenemos aquí en Paterson, pero sí, maravillosamente bien trabajando. O sea, quiere decir que depende de la ocasión que usted quiera, usted elige cualquiera de los 3 Costamba. Eso es así. Depende de lo que poniéndose la cómoda a los clientes. Así es. Don Manuel, estamos aquí en la Mía FM, un proyecto suyo, porque sabemos que también usted, igual que nosotros, es locutor y es apasionado de este mundo de la comunicación. ¿Cuánto tiempo tiene esta emisora? Esta emisora tiene aproximadamente 12 años en internet, online. Y poquito a poco le hemos ido agregando detalles y tenemos una cabina que todo el que viene le gusta muchísimo. Dice, no, pero esta cabina está a nivel de cualquier radio profesional del mundo. Así es, y como buen dominicano también, usted es amante a los deportes, que también ese es otro aliciente que lo hemos invitado a este programa. Y por cierto, decide que hoy domingo 15 de marzo, estamos quizá los amantes del deporte pasando un momento triste, porque como todos saben, hay una pandemia en el mundo llamada el coronavirus, y eso ha afectado el deporte, ha afectado todas las ligas grandes aquí en Estados Unidos. La primera liga en suspender fue la NBA, después que 2 jugadores de Utah Jazz, Rudy Goldberg y Donovan Mitchell, dieron positivo, suspendieron las acciones. Al otro día, Grandes Ligas nos dio, como dicen en términos dominicanos, en la madre, suspendiendo los campos de entrenamiento de Grandes Ligas, la NHL también. Y también vimos una información este fin de semana que el Maratón de Boston, que tiene más de 100 años de emisión, Maratón de Boston que viene haciéndose desde 1897, fue suspendido en este mes de abril y se hará en septiembre por primera vez en la historia. También la PGA de Golf ha suspendido sus acciones también. Y ya hablando ya del término de Grandes Ligas, volviendo otra vez al béisbol, hay que decir que según reportes dicen que el béisbol de Grandes Ligas podría empezar en mayo. Don Manuel, en su experiencia y su larga trayectoria de vida, ¿usted ha visto algo como esto? No, para nada. Bueno, en una ocasión se suspendió la temporada, creo que fue en el 94, sí. 94 por ahí. Lo único que he visto en el béisbol de Grandes Ligas, definitivamente hay tristeza en el ambiente deportivo. Esperemos en Dios que esto se pueda resolver, porque está impactando no solamente en el ámbito deportivo, sino en la economía mundial. Sí, no. Sí, en el béisbol, por ejemplo, estuve leyendo en algunos medios que los peloteros están preocupados con sus pagos. No se va a comenzar en la fecha acordada, entonces, ¿qué va a pasar con eso? El asunto de los pagos es que los contratos se firman al principio de la temporada, que arranca ya el término de pago, los 15 y los 30. Es una temporada de 162 partidos y 187 días. O sea, corre
desde el opening day, al principio de temporada. Entonces, la disyuntiva está en cómo Grandes Ligas va a manejar los pagos de los jugadores. Según tengo entendido, ya el sindicato de peloteros esta semana se va a reunir con MLB para ver qué va a hacer con el pago de los jugadores. Grandes Ligas le ha dado tres opciones a los peloteros. O se quedan en los campos de entrenamiento, o van a la sede del equipo, o se van para donde sus familias. Los Yankees de Nueva York fue una excepción, Manuel. Los jugadores de los Yankees hicieron una reunión interna y determinaron quedarse ahí en Tampa, porque ellos dicen que ellos tienen chance de ganar la Serie Mundial y que no quieren perder el enfoque. Bueno, yo lo veo. O será a base, o dígame algo, eso fue, se oye algo como muy bonito, ¿será que el equipo detrás le dijo el billete está garantizado? Sí, no, definitivamente ese es el punto principal, el billete. Porque si lo que está en juego aquí es el dinero, ¿no? Dice, ¿vamos a cobrar o no vamos a cobrar? No importa lo que donde lo envíe el equipo. Aparentemente no está garantizado el pago, es lo que el mensaje que uno recibe así de pronto. Pero yo entiendo que eso se va a resolver, hay que ser paciente, naturalmente, son cosas de la naturaleza, que eso no hay manera de evitarse. O sea, ha llegado, y como dice un viejo refrán, no hay mal que por bien no venga. Otras cosas positivas vendrán luego de que pase este coronavirus. El calendario va a ser recortado, definitivamente yo creo que es la decisión más saludable. Sí. Ya en el 95 se jugaron solamente 144 partidos, de una temporada 162 juegos, pero bien, lo más importante es la salud aquí, de todas las cosas. Ojalá que el mundo pueda ver ya acabada esta pandemia dentro de poco tiempo. Hay preocupación con el equipo de Anaheim. ¿Sabes que Charles Barkley? ¿Usted se recuerda a ese basquetbolista de los años 90? Claro, claro. Siempre un hombre ostentoso, un hombre que siempre quiso dar problemas y que quería jugar ese basquetbol de pura defensa contra Jordan y demás. Resulta que él estuvo en el campo de entrenamiento de los Angels de Anaheim. Y el hombre ahora mismo lo está investigando porque supuestamente puede tener el coronavirus. Sí. O sea, y tuvo contacto con jugadores de los Angels, claro, de Anaheim. Claro, eso puede ser posible. Eso le está pasando a muchas personas. Inclusive, artistas que han viajado, que han llegado a Italia, a su país. Hay un caso de un artista colombiano. Él mismo se puso en cuarentena. Y bueno, yo llegué. Y aquí hay una regla en el país, hay que respetarla. Entonces él mismo se puso en cuarentena en su casa. Y la gente, todavía hay gente todavía escéptica con esto del coronavirus. Todavía hay gente que cree que esto es un relajo, cree que es algo político. Pero ya yo no creo que es algo político ni que es un relajo. Porque no, hay que escuchar a las autoridades. Se están perdiendo millones de dólares, sí, ahora mismo. Claro, claro que sí, ¿no? Y hay que escuchar a los entendidos, los organismos internacionales que tienen que ver con la salud. Esto no es un juego. En China han muerto muchas personas. Fíjense lo que está pasando en Italia también. O sea, no, esto es serio. De que se va a resolver si Dios quiere. Y muchos dicen, ¿qué vamos a hacer ahora sin deportes? No hay NHL, no hay NBA, no hay MLB. Pero siempre, nosotros tenemos que estar en el aire. Nosotros los programas deportivos... No, definitivamente. Tenemos que estar ahora en el aire. Nunca tenemos que informar. Nunca hay que informar, hay que orientar. La fanática quiere saber qué va a pasar definitivamente, cuándo se va a jugar el béisbol a nosotros, los que nos gusta la pelota. Y así sucesivamente. De manera que los programas deportivos deben de mantenerse todos en el aire. Y ojalá que el patrocinio también coopere, porque es importante. ¡Ay! ¡Vamos a la pausa ahí, Medrano! Y luego en breve con tu sabor deportivo. Recuerden, quédense aquí en el 10-14 de Optimum, Canal América. Los domingos de 1:30 a 2:00 p.m. tienes un compromiso con tu sabor deportivo. Adelante. Restaurantes Costanza. Tenemos el más auténtico sabor de la comida dominicana. Variedad, calidad, higiene, buenas atenciones, mucha comida y poco dinero. Además, ofrecemos el más rápido servicio a domicilio. Usted llamando y Costanza llegando. Teléfonos a 973-742-2800 y 225-0091. Visítenos en la emblemática ciudad de Patterson, Nueva Jersey. Costanza 366 de la 18 Street, Costanza Parrillada 298 Mark Street y en el 710 de la Madison Avenue está lo que el pueblo pidió. Costanza Lounge, Guira y Tambora. Ahora un paso encendido. En el mundo Auto Repair, para que ustedes conozcan cómo se trabaja aquí,
en calle 177, esquina Girón. Manuel Jiménez, a quien conozco, he tratado y le he llevado su publicidad durante más de 30 años, es la persona responsable con un equipo de excelentes profesionales. Aires acondicionados, diagnósticos computarizados, gomas y alineamientos, defensa, transmisiones, mofles. Más de 30 años de experiencia garantiza nuestro trabajo. Seguimos en Tu Sabor Deportivo por aquí, por el Canal América de Optimum 1014, todo Nueva York, New Jersey, Connecticut. Saludos, disfrutando este almuerzo de domingo con nosotros en Tu Sabor Deportivo, enterándote de todas las informaciones, no solamente del deporte, también vamos a hablar de música, farándula deportiva y todo lo relacionado al medio, lo que interesa. Recuérdate que este es un programa familiar y es para que te diviertas y te entretengas. Seguimos aquí con Don Manuel González, propietario del restaurante Costamba Restaurant, que es ya una institución aquí en Paterson, New Jersey. Bueno, tenemos 20 años en el ambiente cocinando arroz y habichuelas. ¡20 años! ¡Wow! Es mucho, es muchas pailas que se han puesto en 20 años. Bastante, bastante. Quiero darle un saludo especial a nuestros clientes y agradecerle también el apoyo que siempre nos han dado. Sí, don Manuel, sabemos que el deporte es algo fundamental en las comunidades y usted como deportista ha fomentado y ha participado en los deportes aquí en Paterson, New Jersey. ¿Usted nos puede decir cuáles son los deportes que practica la comunidad o torneos que hay en la comunidad? Sí, claro. Nosotros como empresario, mi esposa y yo aquí, que comenzamos en el 2000, de una vez nos enfocamos en apoyar los deportes. Llegaron las ligas que operaban en ese entonces aquí, Casa Dominicana, Liga Cibaeña, la Liga Bonao. Y ahí también entonces nació la Liga Costamba. Precisamente, no porque yo le pusiera el nombre por el restaurante, la misma gente, los atletas que llegaron, la bautizaron así. Y nació en el 2000, en el verano del 2000, nosotros abrimos este restaurante en enero del 2000, y en ese verano nació la Liga Costamba y tiene ya hoy, comenzamos con tres equipos de softball, y la Liga Costamba tiene ya 20 equipos. 20 equipos. ¿Qué fecha empieza la Liga Costamba? No, ahí en el verano del 2000, con tres equipos, algo informal. Luego la cosa fue cogiendo forma, llegaron más equipos. Y como te dije, ya tenemos 20 equipos en unas tres categorías. El presidente actual es Junior Fermín. Ah, ha hecho un trabajo fenomenal. Así que ¿Junior Fermín, el hijo de Félix Fermín? No. Ah, ok. Pero ya empieza, o sea, regularmente siempre empieza en el mes de abril o mayo. Todo en verano se juega. De hecho, ya hay equipos que están practicando. A veces se organizan copas antes de comenzar la serie regular del softball. Pero aquí en Paterson, muy activo el deporte. Tenemos ligas de béisbol, pequeñas ligas. El softball ahí, tenemos ahora mismo como cinco ligas de softball. Bonao, Casa Dominicana, la Liga Costamba. Hay otra que se llama Los Reales, que la dirige Riquelme Madera. En fin, aquí se juega bastante softball. Y también se está jugando. ¿Usted juega softball también? Jugaba, ya me retiré. ¿Ya se retiró? Sí. Yo se retiro probablemente. No sé, tú sabes, los años. Pero Hall of Famer, me dice a mí. Me ubiqué. Para Hall of Famer. Ya han pasado los cinco años. Para me invito mucho a jugar, pero como uno está tan ocupado, mi esposa me dice, ya no te arriesgues a que te dé un golpe. ¿Y qué deporte practica usted actualmente? Boliche. Oh, qué interesante. Sí, yo jugué una vez, al principio cuando llegué a este país, boliche, luego me retiré. Y ahora, pues, he regresado. Y la paso muy bien ahí. Aquí jugamos en la liga de Casa Dominicana, la Liga Cibaeña. Viene la liga de Nueva York, vienen como tres ligas. 27 de febrero, Deportivo Dominicano, Los Bravos. Hay otras ligas, pero maravilloso. Estaremos por ahí pronto.
estaremos por ahí pronto en la Liga de Boliche. O sea, claro, claro. Estaremos haciendo un programa en vivo ahí mismo, en el torneo de Boliche, ahí enfocando todo para que la gente vea y apoye. Estos deportes de la comunidad, Manuel, son muy importantes. Decía en un programa suyo esta semana de que el deporte es tan importante desde los niños hasta los adultos porque te crea disciplina. O sea, no. Ah, sí. El objetivo de nosotros no es crear amantes del deporte, sería lo ideal, pero el objetivo es que sea un ser humano con disciplina y un ser humano que aporte a la sociedad, y está demostrado. Por eso yo exhorto siempre a los padres que pongan a sus hijos a practicar deporte. Motivar a los hijos. Ahora hay se ha complicado un poco con el tema de los videojuegos, que los niños prefieren quedarse en la casa, pero tenemos que pelear esa parte inteligentemente con nuestros hijos para que se motiven a practicar deportes. Porque el deporte, aparte de que te ayuda en la salud física, te ayuda también en la salud mental. Así mismo es, y qué interesante, y ojalá que usted como empresario siga apoyando el deporte, sí, y sí, que incentive, sí, también, claro, claro, los demás empresarios y demás líderes de la comunidad que apoyen el deporte, que hace falta en estas comunidades, hace falta, y en nuestros países también muchas veces nos quejamos, quizás en los barrios, en los campos y pueblos, donde las personas dicen que los muchachos quieren, uh-huh, quizás no quieren estudiar, quieren realizar cosas quizás que no son debidas a la sociedad, pero eso es uno de los puntos principales. Los gobiernos no le dan la prioridad al deporte. Sí, esa es la parte que nosotros como adultos y cabeza de familia tenemos que manejar. Darle el apoyo y la orientación necesaria a nuestra juventud. Porque hay que decirlo de esta manera, hay que decirlo sin intención de hacer sentir mal a nadie. Pero los jóvenes, a veces nos quejamos, la juventud de hoy no está haciendo nada, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que ellos hagan, para que ellos se motiven? Muchas veces no estamos haciendo nada, tampoco. No, no somos, o sea, tenemos que incentivar. Sí. Y una de las cosas que quiero llamar la atención, hoy, domingo 15 de marzo del 2020, se está celebrando ahora mismo las elecciones municipales de la República Dominicana, elecciones que fueron suspendidas el pasado mes de febrero. Y una de las cosas que queremos llamar a las autoridades es esa, que se aporte al deporte. Las autoridades gubernamentales de República Dominicana han olvidado el tema del deporte. Han olvidado que ese 4% de la educación va combinado con el deporte. De que si usted quiere menos delincuencia, si usted quiere ciudadanos responsables, que aporten a la sociedad y que sean formales, el deporte es una base para el mismo. Y da pena y vergüenza que todavía los barrios de la República Dominicana, muchos jóvenes tengan que jugar en el abandono, donde no hay place, no hay cancha de baloncesto adecuadas, no hay ningún recinto ni siquiera para una persona que quiera practicar campo y pista, tenis de mesa, practicar tenis, o cualquier otro deporte, voleibol también. No hay instalaciones en los barrios y los pueblos dignos ahora mismo en la República Dominicana para que esos jóvenes se formen. No hay una motivación ahora mismo para eso. Los ministros de deportes tienen que trabajar en eso. No hay la infraestructura que da el progreso a un país. No es trenes, no son edificios. Es primero el recurso personal, el recurso humano, la educación de las personas y la formación. Es lo que hace un país avanzado. Eso es lo que hace Estados Unidos, Europa, Asia y otras naciones del primer mundo avanzadas. La formación de las personas. Y da asco y vergüenza que todavía hay muchos periodistas deportivos y otros ámbitos que por un cheque se venden y no denuncian estas situaciones y no apoyan el mismo, porque solamente están beneficiados, solamente se quieren beneficiar del gobierno.
y no quieren hacer su trabajo de comunicadores y periodistas. Este micrófono es una responsabilidad y usted tiene que asumirlo. Y si usted no está para informar al pueblo o para agarrar luchas, usted no debería estar en la comunicación. Seguimos, Medrano. Restaurantes Costampa. Tenemos el más auténtico sabor de la comida dominicana. Variedad, calidad, higiene, buenas atenciones, mucha comida y poco dinero. Además, ofrecemos el más rápido servicio a domicilio. Usted llamando y Costambar llegando. Teléfonos a 973-742-2800 y 225-0091. Visítenos en la emblemática ciudad de Patterson, Nueva Jersey. Costambar 366 de la 18 Street, Costambar Parrillada 298 Market Street y en el 710 de la Madison Avenue está lo que el pueblo pidió. Costambar Lounge, Guira y Tambora. Ahora un paso encendido. En el mundo Auto Repair, para que ustedes conozcan cómo se trabaja aquí en calle 177, esquina Girón, Manuel Jiménez, a quien conozco, he tratado y le he llevado su publicidad durante más de 30 años. Es la persona responsable con un equipo de excelentes profesionales. Aires acondicionados, diagnóstico computarizados, gomas y alineamientos, defensa, transmisiones, mofles. Más de 30 años de experiencia garantizan nuestro trabajo. Seguimos aquí en Tu Sabor Deportivo. Ahí un comentario breve de nosotros, porque siempre creemos, don Manuel, que los comunicadores tenemos la responsabilidad social. De acuerdo con usted. Este micrófono es una responsabilidad. Y hay que llamar la atención, hacer las denuncias del lugar, con respeto, naturalmente, con el tema de los deportes, sobre todo en nuestros países todos, porque no son fallos solamente en República Dominicana. Yo creo que la sociedad, pero en nuestros países, en su desarrollo, sí, en muchos aspectos ha retrocedido. Eso así es. Recuerde que pueden seguirnos ahí durante el programa completo. Ustedes han visto el cintillo, arroba Tu Sabor Deportivo en Instagram. También nos pueden seguir en nuestra cuenta personal, JohnSan89, lo pueden ver ahí en pantalla, en Instagram. Y en nuestro canal de YouTube, Tu Sabor Deportivo, porque este programa también se va a ver en YouTube. Bueno, o sea, este es un programa con mucho sabor deportivo. Así es. O sea, ¿sabe que ahora la plataforma de YouTube? Tenemos que estar ya en estas plataformas modernas. Estos programas quedan grabados. O sea, que si usted no lo puede ver en vivo, en el canal, usted se siente en su casa, tranquilito, comiendo, disfrutando, manejando. Pero no, claro. Y se entera de todo. Y se entera de todo. Puede pausar el programa. Sí. Wow, cómo ha cambiado las cosas. Un avance extraordinario. La comunicación hemos avanzado muchísimo, aunque se cuelan mensajes y qué sé yo, cosas negativas, pero no hay que hacerle caso a eso. Así mismo es. Y también recuerden que todos los domingos de 1:30 a 2:00 p.m. tiene una cita con nosotros en Tu Sabor Deportivo. Gracias a la Mía FM, Costama Restaurante, don Manuel González, que estuvo con nosotros aquí acompañándonos en este programa piloto de Tu Sabor Deportivo. Gracias, don Manuel, siempre. Agradecido de ti, John, por la invitación a este primer programa. Te deseo todo lo mejor. Estoy seguro, presiento, se siente una vibra aquí especial de que este espacio deportivo va a ser de mucho éxito. Así es, gracias. Y recuerden, síganos en Tu Sabor Deportivo. Recuerden que hay muchas informaciones todavía. El coronavirus no para Tu Sabor Deportivo. Todos los domingos tenemos cosas especiales, muchos comentarios y mucha diversión para ustedes. ¡Feliz domingo y bye bye!